Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Hola. Buen día, profe. Sí, buenos días. Disculpe, ¿vamos a escribir el nombre en el chat? No. No va a ser necesario. Ahorita vamos a dar las indicaciones. Ok. Bien, bueno, miren, pues buenos días a todos. Yo soy el licenciado Alexis Giovanni Perales Valdés. El día de ayer les publiqué en el Classroom, me presenté con ustedes y pues como saben voy a ser el encargado de impartirles estas dos asignaturas de Administración Estratégica y de Liderazgo. Ahorita lo que vamos a hacer en estas tres sesiones es la presentación de las asignaturas. Vamos a ver su objetivo general de cada una de ellas, los días en los que vamos a estar trabajando, los horarios, los rasgos a evaluar, cada uno del puntaje que tiene cada uno de ellos. También vamos a hablar sobre el reglamento. Vamos a realizar también acuerdos y compromisos internos que nos van a servir para todo el módulo. Lo vamos a hacer en estas sesiones del día de hoy para ya no volver a estar repitiendo cada sábado lo que tenemos que hacer, recordarles cada uno de los puntos que se acordaron y caer en confusiones o en su defecto errores. También vamos a ver cada uno de los temas que nos marca el programa y la bibliografía que él mismo nos sugiere. Si bien es cierto que el tiempo pues es muy corto, pero ahorita vamos a explicar un poco sobre cómo vamos a llevar estos temas y cómo los vamos, cómo los vamos a trabajar de tal manera que tratemos de ver todo lo que no sea posible. Lo primero que les quiero comentar es sobre su uniforme. Es muy importante que nosotros tengamos nuestra cámara encendida, ¿sí? Y mostrando su uniforme. Solamente las personas que se encuentren en horario laboral y que estén atendiendo la clase solamente por el audio, pues bueno, obviamente a esas personas no se les permite portar su uniforme, ¿verdad? A lo mejor en sus trabajos les piden un uniforme estrictamente que lo porten, entonces pues ese va a ser un caso muy, muy particular. Pero todos los demás que estén en casa o que no estén laborando, pues sí les voy a pedir que porten su uniforme todos los sábados, los días que nos toque clase, y también que me muestren su credencial, ¿sí? Ya
Les digo, no nada más para mis clases, sino para todos los módulos posteriores y los cuatrimestres posteriores, los docentes les van a pedir que muestren su credencial. Esta es una manera de podernos identificar y que todos estemos seguros de que todos los que estamos aquí en el Zoom somos parte de la UNT, ¿sale? Entonces, ahorita les voy a explicar cuál va a ser la dinámica para que ustedes me muestren esa credencial. Y solamente va a ser por esta ocasión, ¿sí? No va a ser de que cada sábado nos vamos a identificar, cada sábado me van a mostrar su credencial, porque pues, perderíamos mucho tiempo. Con que porten su uniforme es más que suficiente, ¿sí? Yo creo que ya cada uno, yo creo que cada uno de los campus ya pudo solucionar sus problemas, a menos de que alguien me comente alguna situación particular. Nora Leticia, ¿quieres comentar algo, compañero? Compañera, perdón. Sí, todavía no tengo la credencial, profe. ¿Todavía no la tiene? Ya la tramité, pero no me la han dado. Ok, ¿y tiene su recibo de pago? Ahorita por el momento a la mano no lo tengo, profe, porque yo estoy en un ejido y luego me vengo a Soto. Ok. Tengo en el ejido y ahorita estoy en Soto. Miren, si no portan su... ¿Perdón? A mí en mi campus no me han podido entregar ni la playera ni la credencial y fui a preguntar y me dijeron que no sabían qué pasaran y ayer nos volvieron a hacer otra encuesta para poder solicitarla de nuevo. Bueno, miren, a mí lo que me interesa es o que porten su uniforme o que tengan su credencial, ya sea en física o en PDF. Si no les ha llegado de manera física, solicítenlo por lo menos digital y esa me la mandan, o bien el voucher o ticket, lo que sea, donde ustedes ya pagaron su colegiatura, ¿sale? Esa es una instrucción que nos están dando de rectoría, ¿sí? Esa parte yo sí quiero que me entiendan. Yo no sé cuál sea la situación ni tampoco me puedo involucrar con ellas, porque esas situaciones son 100% administrativas. A nosotros los docentes no nos compete esos casos. En el Classroom está un banner publicado, ¿sí? En la parte del tablón, en la parte de arriba como tipo portada, están unos teléfonos. Entonces ustedes se pueden comunicar a esos teléfonos dependiendo la región en la que estemos, ¿verdad? Y expresar todas esas inconformidades o comentarios respecto a las credenciales, porque sí, les digo, va a ser prácticamente obligatorio que ustedes muestren cualquiera de esas evidencias que yo les estoy comentando. ¿Me explico? Yo nada más tengo el uniforme, profe, la playera sí, en cuanto ya me den, ya se lo paso. Bueno, por lo menos usted, Nora, nos está mostrando su uniforme a todos y por lo menos es lo que necesito para la seguridad de todos nosotros y también el respeto. Les digo que todos los demás deben de tener su cámara encendida, ¿sí? A menos de que estén en horario laboral. ¿Por qué? Porque es una falta de respeto que nosotros estemos sentados en una mesa, en un escritorio, tomando la clase y otros, porque me ha pasado y he visto, no es cuento ni nada, que algunos están recostados, otros están haciendo otras cosas que no competen a la clase. ¿Sí me explico? Entonces, es una falta de respeto para todos, no nada más para mí, para todos, ¿sí? Que unos pues estén atendiendo otras cosas o estén muy cómodos y otros sí estemos enfocados al 100% de la clase. ¿Por qué les digo esto? Porque si en determinado momento yo tomo malas notas, yo así como realizo anotaciones digitales que me piden obviamente las autoridades,
también tomo notas en el momento, también tomo notas en clase, de manera física, y si alguien no está teniendo estas indicaciones, que va a ser la única vez que las voy a decir, entonces yo voy a ir tomando nota. Y es hasta el final que ustedes es cuando me van a querer contactar o querer decir, profe, es que mire, yo no atendí la clase, o profe, yo no encendí la cámara porque no me sirve, o profe, X cosa, ¿sí? La comunicación yo necesito que ustedes me la hagan desde ahorita para que luego al final de clase, al final del módulo, que tengan una calificación baja o en su defecto que no alcancen a aprobar, ahí es donde podamos entrar en diferentes malos entendidos. ¿Sí me explico? Profe, una pregunta, ¿ya pasó lista? No, miren, ahorita vamos a ver, ahorita una compañera también me decía, empezaron a escribir algunos su nombre y el campus. Vamos a ahorita que empieza la presentación, vamos a ver de qué manera vamos a hacer el pase de lista, de qué manera ustedes van a registrar su propia asistencia, ¿sale? Por eso no se preocupen. Gracias, profesor. Sí, de nada. Ok, María Isabel Reina, me está comunicando que ya está en horario laboral, ahorita se incorpora. Y pues bueno, todos esos casos, así como su compañera o que estén en diferentes situaciones, yo necesito que ustedes me las comuniquen. Yo no puedo saber qué está pasando del otro lado de la pantalla, si ustedes van manejando, si ustedes están trabajando, si están, no sé, en algún funeral o cosas de ese tipo. Entonces, yo necesito que ustedes tengan la confianza de hacérmelo saber. Yo les voy a proporcionar mi número de celular, ¿sí? Para que ustedes se comuniquen vía WhatsApp conmigo o por llamada o por el medio que ustedes quieran, mensaje de texto, no sé, ¿sí? Menos Facebook, la única red social va a ser WhatsApp, ¿sale? Y, pues bueno, los mensajes de texto. De ahí en fuera, solamente eso. Para que ustedes me comuniquen cualquier situación de la que ustedes estén pasando. Les voy a proporcionar mi número por lo mismo que les acabo de decir. Me ha tocado que compañeros o no entran a la clase o nunca prendieron su cámara o nunca se presentaron, nunca entregaron nada en Classroom y al final del módulo quieren solucionar todo en un par de días. Cosa que pues no es justo, principalmente para los compañeros que sí estamos atendiendo las clases día a día o sábado a sábado, ¿sí? Entonces, les digo, es muy importante que desde ahorita aclaremos todas esas situaciones y yo dejarles a ustedes bien claro la manera en la que vamos a estar trabajando y cómo yo les podría justificar alguna falta de ustedes, ¿sí? No crean que soy muy estricto, ni mucho menos, a lo mejor con lo que estoy empezando, a lo mejor piensan que voy a ser muy estricto o cosas de ese tipo, pero no, la verdad que no. Lo único que sí quiero es que les quede bien claro la manera en cómo vamos a trabajar, ¿sale? Dígame. En ocasiones yo soy de un ejido, ahorita estoy en Soto porque trato de venir para tomar las clases. Pero a veces en el ejido donde estoy me es imposible venir, pero la señal es muy inestable. En ocasiones sí puedo entrar y en otras ocasiones no. Yo voy a estar tratando de venir para tener una mejor mejor internet, ¿verdad? Pero en algún llegado caso que no pueda entrar, sí puedo mandarle mensaje o algo. Es muy raro que falte, la verdad, yo nunca falto, pero sí a veces la señal es muy inestable. Sí, mira, yo entiendo que cada uno de los municipios de nuestro estado, pues la conectividad a veces es muy baja, ¿sí? Yo conozco, yo de hecho di clases en Soto la Marina, conozco varios poblados, varios ejidos que pues se batalla un poco. Sí hay, pero es muy poca la señal y de los datos. En ocasiones no agarran bien los datos para
cámara del celular o cosas así. Mm. O sea, no es muy... Sí, yo te entiendo. Nada más que siempre voy a poner una actividad que les digo, ahorita lo vamos a ver, ya les voy a presentar la clase. Entonces, ahorita ya les voy a explicar de qué manera ustedes van a poder justificar su inasistencia en el Zoom, ¿sí? De qué manera ustedes pueden registrar su asistencia, ¿sí? Y lo único que sí les voy a pedir es que me cumplan en las tareas. Si no pudieron estar aquí en el Zoom por situaciones de ese tipo, pues no hay ningún problema, ¿sí? Nada más que sí necesito que ustedes estén atentos a la dinámica para poder justificar su inasistencia y que me entreguen pues las actividades o las tareas que yo les vaya solicitando, ¿sí? Déjenme les comparto una presentación. Vamos a esperar un poquito a que cargue por completo. Ya están viendo todos en pantalla la presentación de PowerPoint, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Sí. Esta presentación, yo se las voy a compartir. Igual, bueno, los que gusten pueden tomar nota, pero de todas maneras yo se las voy a compartir al terminar estas sesiones. Vamos a empezar con el objetivo general de esta asignatura, que es administración estratégica. Okay, ahí está. Antes, sí quisiera comentar algo que se me pasó ahorita, que sí es muy importante. Puede haber personas afectadas en su puntaje en cuanto a participaciones o en cuanto a asistencia. ¿Por qué? Ha pasado que alumnos, cuando yo estoy presentando algo, en este caso que lo estoy haciendo, empiezan ya sea a rayar aquí la pantalla, empiezan a hacer bromitas, o empiezan a activar el audio y empiezan a decir cosas que nada que ver con la clase. Entonces, como les digo, yo empiezo a tomar nota de todos esos detalles, ¿sí? O si ya de plano el alumno no hace caso o sigue interrumpiendo la clase, le voy a pedir que cierre sesión con nosotros, que abandone la clase y por lo tanto se le bajan esos 20 puntos. ¿Sí? Entonces, para que quede bien claro, cuando yo no se los pida, no enciendan su micrófono, por favor, ¿sale? Porque es muy molesto para todos, no nada más para mí, para todos, que estén escuchando las cosas que están pasando en su casa, las cosas que estén pasando en su trabajo, o si van manejando, o etcétera. Solamente hay que encender el micrófono cuando yo les pida una participación, o que ustedes quieran interrumpir porque se les pasó tal cosa o no entendieron tal comentario que yo estoy haciendo, ¿sí? También recuerden que a veces se me puede cortar un poquito la conectividad, entonces se puede trabar un poco la clase y ustedes pueden interrumpirme sin problema para yo volver a repetir la indicación, ¿sí? De ahí en fuera no les voy a permitir que enciendan su micrófono, ¿sí? Persona que lo haga con el afán de molestar o de hacer bromas de mal gusto, pues se va a ir retirando de las clases y va a ir disminuyendo su puntaje y difícilmente va a poder alcanzar la mínima aprobatoria de 7. ¿Sale? Bien, empezamos con el objetivo general, les decía, de esta asignatura de administración estratégica. Nos dice que el estudiante al término de esta asignatura sustentará las estrategias
de comercialización establecerá las tácticas y los procedimientos para elaborar los planes estratégicos de alguna empresa u organización. ¿De qué manera nosotros vamos a lograr este objetivo? Pues bueno, el programa nos marca diferentes documentos, diferente bibliografía, en donde nosotros vamos a revisarla y vamos a tratar de tomar lo más importante, ¿sí? que nos permita lograr ese objetivo, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de retomar lo más importante. Ahorita vamos a ver la bibliografía y también ya les tengo por ahí otro documento, ahorita se los platico. En cuanto a la calendarización de este módulo, solamente tenemos 3 sábados, ¿sí? A partir del día de hoy. Para esta asignatura, empezamos con el día de hoy, el día 5, de 10 a 10:40 la primera sesión, tomamos un descanso de 20 minutos y la segunda sesión la tomamos de 11 a 11:40. En ese horario va a ser para el sábado 12 y para el último sábado 19. En cuanto a los contenidos temáticos, para esta asignatura solamente tenemos una unidad, que es la administración estratégica, donde vamos a definir qué es administración, cuál es la utilidad de ella, algunas investigaciones que nos van a servir para conocer un poco más sobre esta administración, ¿sí? Todo esto es en cuanto a la administración empresarial, ¿sí? De qué manera nosotros podemos implementar ciertas estrategias para que nuestro negocio, para que nuestra empresa tenga las metas cumplidas que en un principio pues siempre trazamos, ¿no? Hay algunos que lo hacen, se trazan metas de manera bimestral o de manera semestral o anual, ¿sí? Entonces, en la marcha de ese tiempo, pues nosotros vamos implementando diferentes estrategias o mercadotecnia que nos sirva como gancho, como luego decimos, para nuestros clientes y que consuman nuestros productos o que vaya con nosotros y nos compre diferentes. Permítanme. Profe. Sí, dígame. Lo escucho. Yo estoy en el trabajo, pero traigo el uniforme, pero no todo el tiempo puedo tener la cámara encendida. Ah, ok. Pero sí, traigo el uniforme. Sí, ya lo estoy viendo, Paola. En su caso, bueno, les decía que yo entiendo que en algunos trabajos no se les permite portar el uniforme, no se les permite tener el micrófono encendido o realizar alguna participación. Entonces, cuando sean participaciones, lo realiza mediante el chat y yo con todo gusto se lo registro, ¿sale? Bien, hasta aquí. Vamos a avanzar con los rasgos a evaluar. Bien, aquí los rasgos a evaluar. Como pueden ver, son 5. Son las participaciones, las actividades o tareas, la asistencia, el proyecto y su examen, ¿sí? Las participaciones. Para mí es muy importante que ustedes en clase, obviamente solamente en clase van a poder realizar participaciones, puedan realizar alguna aportación. ¿Por qué?
Es una manera de yo tener el registro de que ustedes están atentos a la clase y además lo estoy tomando como un plus. Y se fijan, yo les estoy dando el mismo puntaje para todos los rasgos a evaluar. Para mí tiene la misma validez que ustedes realicen su examen a que me entreguen las actividades o que participen, ¿sí? Cuando ustedes no puedan participar, pues yo, por decir ahorita la compañera que está en su trabajo, realizan su participación mediante el chat. A veces les he dicho, cuando no nos alcanza el tiempo, les digo, por decir nosotros somos bastantitos en el grupo, es un grupo grande. Entonces, cuando no alcanza el tiempo, pues para no perdernos, y no estar escuchando todas las participaciones de todos los compañeros, a veces les digo que terminando las sesiones me manden su participación mediante mensaje de WhatsApp o mediante un audio, ¿sí? De 2 a 3 minutos máximo, y ahí yo les registro su participación para que ustedes no se queden sin sus 20 puntos. Ha pasado que compañeros que pueden cumplir con todo lo demás o en la mayoría, pero aún así no logran tener la calificación aprobatoria porque les faltan los 20 puntos. Entonces yo los invito a que ustedes, cuando se les pida participar, pues aprovechen para que vayan teniendo sus 20 puntos. En cuanto a las actividades y tareas, no sé ustedes qué les parezca la manera en cómo les voy a comentar de trabajar, pero yo por lo regular doy la clase el sábado, el mismo sábado les mando su registro de asistencia, ustedes lo contestan. La actividad por lo regular doy pues todo el sábado, todo el domingo y hasta el día lunes antes del mediodía para que me entreguen las actividades en caso de que les pida actividades. ¿Por qué les doy tanto tiempo? Porque hay compañeros que trabajan pues todo el fin de semana. Entonces tienen muy poco tiempo para poder realizar esas actividades y yo les doy ese tiempo para que ustedes las realicen y las entreguen. En cuanto a las tareas, se les va a subir la tarea pues ya sea el domingo o el lunes y van a tener para que ustedes me la entreguen hasta el día viernes antes de la medianoche, ¿sí? No sé si les parezca que así esté bien o si quieren menos tiempo. Yo lo hago así para que luego no entremos en detalles de que, profe, es que yo trabajo de lunes a miércoles y no voy a alcanzar, o yo trabajo los fines de semana. Yo por lo regular lo hago así para que todos tengamos el tiempo suficiente y cada quien se organice a su manera, conforme a sus horarios laborales y personales, y puedan cumplir con lo que yo les estoy pidiendo. ¿Les parece bien? Sí, sí está bien, profe. Yo digo que sí. Seguimos hablando con los demás maestros. Ok. De todas maneras, en el Classroom, pues yo les voy a especificar cuál va a ser la fecha de entrega, ¿sí? Si alguien se pasa con un minuto del viernes de la medianoche, el Classroom obviamente les va a marcar, como ya saben, entrega tardía, ¿sí? Entonces ya no va a tener la misma validez ese trabajo. Si ese trabajo, esa tarea valía 100 puntos, pues ya va a tener, digamos, 85, ¿sí? Porque ya está fuera de tiempo. A menos de que ustedes se comuniquen conmigo y me hagan saber alguna situación por la que ustedes pasaron y que no pudieron entregar a tiempo su tarea. Les digo, no es que no sea estricto o que les esté dando mucho tiempo o muchas facilidades, pero hay veces que sí nos pasan ciertas situaciones que a veces se nos salen de nuestras manos y no nos permite cumplir como nosotros queramos. ¿Sí me explico? Entonces, no soy tan estricto en ese sentido, pero si ustedes no se comunican, pues yo no voy a saber qué está pasando o por qué ustedes no cumplieron, ¿sí? En cuanto a la asistencia, yo terminando las sesiones,
publico en el Classroom un formulario en donde ustedes registran sus datos personales, su nombre completo, correo institucional, su teléfono y el municipio, es decir, el campus en donde ustedes están inscritos. Y les pongo, si asistí a las sesiones del día 5 de diciembre y están las opciones sí o no, pues ustedes van a dar lógicamente en la opción sí y ya con eso a mí me aparece en automático su registro de asistencia. Para las personas que no lograron asistir a las sesiones, por ejemplo, de este sábado, van a tener desde el día de hoy hasta el día de mañana, por decir, antes del mediodía, para poder darle clic en la opción sí, sí. Es una manera de justificar de que ustedes no asistieron a las sesiones de Zoom, pero ya vieron el video. Recuerden que los videos nosotros los docentes los compartimos en el canal de YouTube, se los compartimos a ustedes en el Classroom, para que si se perdieron por ahí de alguna indicación, puedan verlo, ¿sí? Entonces esa va a ser una manera de justificar su inasistencia. En todo ese tiempo que yo les dé, ustedes van a poder justificar y darle clic en la opción sí. ¿Hasta aquí les quedó claro? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, porque también les digo, ha pasado de que alumnos dicen, profe, es que yo pensé que nada más era para los que asistieron al Zoom. Y no, es para todos, nada más respetando ese límite de tiempo que yo les doy. Si ustedes no registran su asistencia, no van a tener sus 20 puntos y les van a hacer falta al final. ¿Sí? En cuanto al proyecto, el proyecto se les pide antes de culminar la tercera semana. Y el examen, ese sí lo hacemos en la última clase. Les doy un tiempo, un tiempo a veces de una sesión completa para que ustedes contesten su examen, y para las personas que no lograron asistir, les abro un poco más el tiempo para que estén en posibilidad de contestar su examen. Por lo regular el examen también es de formulario, entonces es muy práctico y ustedes lo pueden contestar aún estando en el trabajo, estando en carretera o estando haciendo otro tipo de actividades. ¿Sí? Profe. Mande. Perdón, profe, a mí me está quedando un poco el internet y no escuché muy bien cómo vamos a poner la asistencia de nosotros, si vemos la clase. En su momento. Terminando las sesiones, yo les publico en el Classroom un enlace donde ustedes registran sus datos personales y van a dar en la opción sí. En la pregunta que les voy a hacer, que si asistieron a las sesiones del día 5, le dan clic en la opción sí, cierran ese formulario y a mí en automático me aparece su registro de asistencia. Y ya con eso yo ya paso a mi base de datos. Si usted por alguna situación no asistió a alguna de las sesiones, les voy a dar más tiempo, es decir, de medio día más o un día más para que usted pueda registrar su asistencia. ¿Sí? Esa va a ser una manera de justificar. Si usted se pasa todavía del tiempo que yo les doy, pues bueno, ahí sí ya no se los voy a tomar en cuenta. Pero siempre les doy más de un día para que puedan registrar su asistencia. ¿Sale? Los datos, eso se lo va a... Los datos personales, esos sí van a estar en cada registro de asistencia porque... Pues hay alumnos que no registran su asistencia en el primer sábado, sino que hasta el segundo o al tercero, ¿sí? Y es un registro que yo debo de tener, su número de teléfono y su correo principalmente, por si se presenta alguna situación, yo poder tener un contacto con ese alumno o alumna, ya sea por teléfono o por correo, ¿sale? Y pues bueno, aquí está la bibliografía básica, que son dos documentos, y la bibliografía complementaria. También nos podemos estar basando en la bibliografía virtual que nos ofrece la UNT, donde en todas las asignaturas hay una infinidad
de documentos que la verdad nos pueden servir a la hora de realizar nuestras investigaciones, a la hora de realizar nuestro proyecto o cualquier tipo de tarea o actividad que yo le solicite. Le voy a dejar hasta profe, aquí. Dígame. Juana María Saldaña del Campus San Carlos dice que no puede entrar porque está fallando su señal. Ok, ok, mira, vamos a cerrar ahorita esta dijo sesión. Dijo que cuando tenga su número... Ahorita, Adamari, ¿me lo recuerdas, por favor, ahorita en la segunda sesión? Sale porque ya se nos va a acabar el tiempo y se va a cortar. Ahorita okay. En la segunda sesión me lo vuelves a comentar para registrarlo, ¿sale? Ok, nos vemos ahorita en punto de las 11.